preguntas que canta mi canción. Quiero que sepas, niño, mi canción busca el sol. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Lili? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas. Bueno, la verdad que hoy muy feliz por la marcha de ayer, por lo que implicó esa experiencia compartida, común y con esa percepción y sentimiento de algo vital. La verdad que me parece un paso interesantísimo, social, compartido, y además multitudinario, pero sorprendente. Sí, realmente, sí. Y aparte con esa polenta puesta en juego y esa alegría puesta en juego, que junto a la cantidad abrumadora de gente que hubo, la transformó en una maravilla, con una dimensión tal que anuló cualquier posibilidad de interpretaciones, versiones, desacreditaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Frente a eso no hubo nada que hacer, no pudieron hacer nada. Bullrich volvió a reiterar su carácter incombustible frente a los papelones reiterados que protagoniza, y todos felices realmente con una marcha maravillosa. Sí, con una marcha federal, con una marcha de una transversalidad en lo que se vio respecto de la participación de los distintos colectivos, de distintas edades, de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Bueno, la verdad, sindicatos, bueno, la verdad que fue, yo realmente hacía tiempo que no participaba de semejante experiencia, evento y cuestión colectiva. Así que nada, gratamente. Y aparte la cosa linda y la cosa contundente de que es la cuarta marcha con decenas de miles de personas sin ningún incidente. Sí, totalmente. Lo cual desmiente absolutamente todas las los corrillos, las presunciones, las amenazas, las precauciones que siempre transmiten. Y está clarísimo que cuando ellos no intervienen, cuando la policía no interviene, cuando la gendarmería no interviene, las marchas de centenares de miles de personas se desarrollan sin ningún problema. Sí, tal cual, es absolutamente, es un dato de, como les gusta decir, ¿no?, de evidencia. De evidencia abrumadora, sí. Científica. Y evidencia científica, tal cual. No sé si acá en este caso lo científico viene a buen puerto o no, pero bueno. Pero lo empírico seguro que sí, Exactamente, absolutamente. Así que, bueno, sí, realmente. Y aparte, un poquito esto que hablábamos antes de salir del aire, sobre otra virtud y el primer efecto saludable que tuvo la marcha, que es desnudar los dobles discursos y los manejos de la oposición, ¿no? Entre los casos de diputados, Pichetto, Los Penato, Tetaz, etcétera, que fueron a la marcha supuestamente a apoyar a la educación pública, y después cuando tuvieron que votar en el Parlamento no se presentaron, no votaron en contra, ¿no? Sí, es realmente me parece que cada vez más hay que como situar algo del orden de los actos, ¿no? De la concordancia entre aquello que se dice o se intenta transmitir mediante ciertas imágenes y luego cómo eso queda plasmado en los actos, digamos, en aquello que tienen como misión estas personas, que es discutir en ese poder al que pertenecen, que es el poder legislativo, ¿no? Me parece que el no haber dado quórum, no haber bajado al recinto para poder discutir esto, bueno, es algo que da cuenta de qué se trata esa participación, ¿no? O sea, apoyo, pero
Después estoy de acuerdo con que se desfinancie, o sea, la verdad que estamos en un en una cuestión un poquito esquizofrénica, ¿no? Sí, en realidad sí. Sí, esquizofrénica y manipuladora y hipócrita. ¿Qué es lo que continuamente y habitualmente se pone en juego con los referentes de la oposición? Lo vemos casi cotidianamente. Cuando las declaraciones que hacen en los medios públicos van por un lado y sus prácticas después van absolutamente por otro, ¿no? Este doble discurso, esta mascarada que ellos presentan como imagen para desmentir luego con sus conductas, es uno de los modos operandi que tienen, ¿no? Es casi, diríamos, una característica ya inmodificable de sus modos de funcionamiento, que es la mentira y la hipocresía, o sea, hay que decirlo con muy claramente esto, ¿no? Sí, la canallada, ¿no? Bueno, lo que se nombra como fake news. Uh-huh. No. Es interesante en este sentido la sanción que hubo social de respecto de Loredo en, uh-huh, en Córdoba, ¿no? Digamos, donde no pudo incluirse en esta posición de mascarada, ¿no? De lo que estamos hablando. Y hablábamos también, antes de salir al aire, de hablando de esto de las fakes o de estas cuestiones absolutamente mentirosas, la denuncia de Cuño Libarona respecto de asociación ilícita en relación a las reparaciones históricas y cómo esto quedó desmentido mediante comunicado de Pietragalán, ¿no? Respecto de qué se trataba, ¿no? El detalle de cuándo había sido y de qué manera la denuncia había tenido que ver con el 2014 y en donde él había intervenido, ¿no? Digo, porque me parece interesante en este momento, como de la misma manera que los otros días en el discurso presidencial, los datos y la información respecto de ese déficit cero, ¿no? Cómo quedó fundamentado y cómo quedó explicado. Digo, hay como un punto oscuro ahí, no casualmente, no por supuesto, pero es importante poder como desmalezar estos discursos. Y aparte, en realidad lo que queda visualizado con estas mentiras continuas que ellos plantean y que después se desarman cuando aparecen las pruebas y las verificaciones, lo que también queda evidenciado allí es la complicidad de los medios de difusión, por lo menos los principales, que aseguran caja de resonancia sin evaluación para las mentiras y una minimización después de las desmentidas, ¿no? Es decir, la noticia siempre es rimbombante, y cuando se comprueba que es una falsedad, que no tiene sustento, lo que es, los argumentos y los elementos que demuestran la falsedad siempre son minimizados, ¿no? Pierden peso, pierden claridad y pierden dimensión cuando los medios los ponen en juego, ¿no? Sí. Ah, perdón. No, sí. No, pensaba de qué manera en este tiempo, en estos tiempos, queda como focalizado, sesgado todo el tema que tiene que ver con las auditorías, las sospechas y la corrupción, ¿no? Todo eso que queda eslabonado en términos de eso que se heredó de la gestión anterior. No todo, se justifica el desfinanciamiento y el logro del déficit cero mediante no pagar y no hacerse cargo el Estado de los compromisos, que tiene. Y todo eso queda envuelto en esta lógica de lo que hay que auditar por las irregularidades, ¿no? Que viene como a justificar o a explicar el por qué las partidas vinculadas con las medicaciones, o el porqué de las transferencias a las provincias, o el de financiamiento, o por qué recién se giró la partida a las universidades con un presupuesto del año 2022, ¿no? Igual la partida de las universidades es otra, digamos, otro
otra escena parcial y mentirosa, porque no es aumento del presupuesto global, sino de lo que llaman gastos operativos, que representan el 7% de los gastos de la universidad. Con lo cual, digamos, también es otra maniobra publicitaria más. Y siempre, digamos, utilizando también, en esto que decías vos de las denuncias varias, el caballito de la corrupción, ¿sí? Que es como la nave insignia de las derechas en el mundo, y donde siempre a continuación, en general, lo que se demuestra es que esas denuncias son falsas, son infundadas, pero el daño inicial, que era el objetivo básico, lo producen. Y después la desmentida que los hechos hacen de las denuncias de corrupción pierden efecto en sociedades que están anestesiadas, que estamos todos sobrepasados por el vértigo de la información y por los títulos escandalosos. Entonces lo que se denunció hace 15 días, que nos conmovió, digo, digamos, cualquier noticia, automáticamente queda después en el olvido y la desmentida cae en el olvido. El caso más terrible de los últimos tiempos es la denuncia contra Lula, que lo llevó a la cárcel y que después se demostró que era falsa, ¿no? Pero también tenemos las acusaciones contra Cristina Fernández de Kirchner, con el tema de la obra pública de Santa Cruz, por ejemplo, que se demostró que era falsa, con los famosos cuadernos que dieron origen a docenas de maniobras judiciales, y las desmentidas de todo eso después son encubiertas, son minimizadas y rápidamente quedan en el olvido, porque el objetivo principal, que era impactar en la opinión pública y condicionarla, ya estaba logrado, ¿no? Y sostener siempre este punto de la sospecha, ¿no? De una sospecha que queda casi en términos de certeza, porque eso es lo que se inscribe como construcción de sentido. Hablábamos inclusive como en este tiempo ahora está Sánchez vinculado a una denuncia de una organización, Manos Limpias creo que es, ¿no?, de ultraderecha respecto de su mujer. Bueno, vienen en como... España, sí. España, exactamente. Como siempre la corrupción, digamos, una de las vías por las cuales se pone en tensión o se intenta perforar algo de las lógicas de los progresismos, de los populismos, digamos, de los socialismos y demás, es siempre por la vía de la corrupción, siempre queda de ese lado y nunca del lado de, sí, de las derechas, ¿no? Sí, siempre se visibiliza, se pone el acento en ese lado, incluso cuando las denuncias son infundadas e insostenibles, y jamás del lado de los representantes de la derecha. Acá tenemos muestras de sobra, ¿no? Tenemos la causa Correo de Macri, en donde está imputado con riesgo de, si se define, terminar en la cárcel, pero está congelada hace 2 o 3 años en la Suprema Corte. Tenemos las denuncias que hubo en su momento cuando Cambiemos ganó las elecciones en 2015, de enriquecimiento ilícito por tráfico de información reservada, que permitió que nuestro actual ministro de Economía, Luis Caputo, su hermano, Nicky Caputo, Mario Quintana, en ese momento, hicieron fortunas comprando dólares a futuro, cuando ellos habían participado en las reuniones previas donde se pactó la devaluación. Esas dieron origen a causas judiciales que luego, en manos de Bonadío y de jueces cómplices, fueron quedando congeladas, sobreseídas, cuando abundaban las pruebas, ¿no? Pero bueno, es en lo que estamos, es así, estas son las maniobras, y me parece que se va mostrando como muy claro que una de las formas principales para contrarrestar todo esto es en la calle, con la gente, con centenares de miles de personas manifestándose en una secuencia de los últimos 3 meses que es única en nuestra historia, ¿sí? No, yo no recuerdo gobierno que haya, un gobierno democrático por lo menos, que haya asumido y que haya tenido semejante cantidad de manifestaciones multitudinarias manifestando su oposición.
Y lo cual da cuenta, ¿no?, de cuál es el daño colateral, el daño directo Exacto. de las decisiones de gobierno, ¿no? Y pensaba en esto que estábamos hablando de la cuestión de cómo se va, de cómo se va contando la historia, ¿no? Y qué importante que es cómo es la versión, digamos, y en este sentido hablábamos de la construcción de sentido. Y hoy justamente vamos a tomar un tema con nuestro entrevistado vinculado a cómo se ha contado una historia, ¿no? Tal cual, y cómo se han desfigurado, transfigurado u ocultado una cantidad importante de atrocidades. Para ello estamos en comunicación con Francisco Mora. Él es licenciado en antropología, es integrante del colectivo Guías, que es un colectivo de investigadores en antropología social de la Universidad de La Plata, y que están llevando a cabo una tarea muy importante de reconstrucción de hechos históricos y de apoyar la vuelta a las comunidades originarias de restos óseos de sus integrantes y que fallecieron o fueron asesinados en diferentes procesos a lo largo de nuestra historia. Así que lo saludamos a Francisco. Buenas noches, Francisco, Liliana Martínez y Gustavo Pacman. Te saludamos aquí en Desmalezando. Buenas noches, Gustavo y Liliana, espero que estén muy bien. Gracias por la invitación. Buenas noches, Francisco. Gracias a vos por participar. Bueno, Francisco, vos integrás el colectivo Guías, que nosotros conocemos, pero te pedimos en principio, bueno, si nos contás un poquito cómo se originó este colectivo, que fue por allá por 2006, a partir de qué hechos y cuáles son algunas de las tareas y de las causas en las que fueron participando. En toda esta tarea, digamos, de trabajar sobre la restitución de restos humanos pertenecientes a integrantes de comunidades y originarias, y que durante mucho tiempo fueron exhibidos como objeto de exposición en los museos, en diferentes museos, y cómo el trabajo de ustedes apunta justamente a recuperar y a luchar por el respeto a estas comunidades ultrajadas a lo largo del tiempo y por el respeto también a sus cuerpos y a sus creencias. Así que bueno, para arrancarte te pedimos si nos haces por lo menos una breve explicación de cómo surge el colectivo Guías que vos integrás y luego así comenzamos a charlar sobre el trabajo que ustedes vienen haciendo. Bueno, es una historia que tiene, sí, ya sus años. Y yo no la presencié directamente porque soy más joven, pero puedo comentarla un poco. El colectivo Grías nace como un colectivo de estudiantes de antropología en el 2006, bien dijiste. Y el principal conflicto en ese momento en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata, la Universidad Nacional de La Plata, era que en el museo todavía se exponían en las vitrinas, en las salas de exhibición de antropología biológica, de etnografía y de arqueología, restos humanos de pueblos indígenas de Argentina y de Sudamérica. De manera que el primer reclamo y el primer digamos, trabajo tuvo que ver con que eso se retire de exhibición, ¿sí? Algo que se logra ese mismo año, una lucha estudiantil, podríamos decir, ya en el marco de diferentes instancias, bueno, de la facultad. Pero ese trabajo, bueno, va profundizándose hacia las colecciones de restos óseos que tiene el Departamento de Antropología Biológica del Museo. Tiene una vasta colección que fue originada en muchas expediciones que fueron las fundantes del museo y también de la nación argentina, por así decirlo, digamos. Muchas de esas fueron colecciones que trabajó
Francisco Pascasio Moreno, y que fue recolectando a través de su trayectoria. Otra. Perito. Mismo, el mismo que fue el primer director del museo. Luego otros directores han hecho otras ediciones con otros, otros antropólogos y biólogos al Chaco, a la Patagonia, y han ido armando diferentes conjuntos de restos óseos que se utilizaban para hacer algunos estudios antropométricos y, digamos, ir armando un discurso, digamos, antropológico y biológico sobre las poblaciones indígenas de Argentina y de Sudamérica. Entonces intentaba en ese momento equiparar o asociar lo que era la diversidad biológica de las poblaciones humanas con la diversidad cultural territorial, digamos. Uh-huh. Por lo cual, y, digamos, a partir de este trabajo se identificaron restos, numerosos restos y numerosas formas también de representar esa diversidad. No solamente hay restos óseos, sino también, por ejemplo, cueros cabelludos y máscaras mortuorias. Bueno, a partir de ese trabajo y de la publicación de esos trabajos se comenzó a tener contacto con comunidades indígenas y a posibilitar, digamos, y a promover la necesidad de realizar, digamos, reparaciones históricas a los descendientes actuales de las personas que habían sido, digamos, o asesinadas por el ejército argentino en a fines del siglo XIX, o bien algunas que habían sido trasladadas vivas incluso a vivir en el museo. El caso del cacique Nagayal, que fue una de las primeras restituciones, la primera restitución del museo, pero que también fue incompleta, que se completó recién en 2014. Hay un hito importante que hay que resaltar, que es que a partir de 2010 tenemos una ley nacional sobre restituciones que implica la creación en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de una dirección específica dedicada a este tema. Entonces, que a partir de 2010 nuestro trabajo estuvo asociado también al trabajo institucional de esta dirección, y nosotros promovimos y también, digamos, estuvimos contactando y elaborando procesos, digamos, de discusión con las comunidades reclamantes para que se efectuaran esas devoluciones. Perdóname que te interrumpa, Francisco, pero Me parece por ahí interesante que vos cuentes esto que mencionaste recién, algún detalle más en esta restitución parcial que se hicieron de los restos del cacique, y que justamente fue una restitución parcial que hubo que completar después en 2010. ¿Por qué no contás un poquito más en qué consistió esta recuperación parcial y la devolución parcial que luego hubo que completar años más tarde? El cacique Nagayal, para quien no conozca su historia, fue un cacique importante de Tehuelche, Mapuche Tehuelche de la Patagonia, que resistió hasta los últimos momentos el avance del ejército argentino, pero en 1887 es trasladado a la isla Martín García junto con otros grupos de indígenas de la misma zona, parte de su familia y otros jefes, y en ella, digamos, Francisco Moreno, sí. Grandes diferencias. Francisco Moreno lo reconoce por él haberlo conocido en sus viajes por la Patagonia, y decide llevarlo al museo. Él alega que fue como en ánimos de protegerlo, pero digamos también se conoce que ha sido como con la intención de que formara parte de una especie de exhibición y de colección viva, por así decirlo, de manera que los indígenas ahí fueron, digamos, expuestos también a, por ejemplo, a observaciones para ver cómo hacían determinados elementos particulares de sus culturas, en particular el cacique Nagayal, lo habían puesto, digamos, a trabajar de maestranza. Bueno, en definitiva, ellos mueren en el museo y sus restos pasan a formar parte de las colecciones
Y en 1994 efectivamente se hizo la primera restitución de los restos óseos del cacique Nacayal. Pero el cacique Nacayal tenía otros restos que fueron incluidos. Entre ellos, algunos restos blandos, como pueden ser el cerebro, su cuero cabelludo y algunos objetos que eran de su pertenencia. Un poncho, por ejemplo, fue un regalo supuestamente hecho por él hacia el perito Moreno. Todos esos elementos se restituyeron recién en 2014, luego de varios años de las comunidades de solicitarlo, de articularse políticamente, de abrirse a esa posibilidad, luego de mucha presión y de muchas gestiones de diferentes gobiernos, en particular el de la provincia de Chubut. Esto que vos estás contando, Francisco, digamos, muestra así cruelmente dos aspectos. Por un lado, el saqueo de las propiedades, pero por otro lado, la deshumanización y la transformación en objeto de estas personas que pertenecían a esas comunidades, ¿verdad? Sin dudas. Un poco la discusión que engloba todas estas acciones es poder replantear un poco o poner en evaluación frente a la sociedad civil, digamos, la ciudadanía, a las personas hoy, las condiciones en las cuales se gestó, digamos, la construcción del Estado moderno en Argentina. Y eso implicó la construcción de, en concreto, de un enemigo externo. Sabés, Francisco, que te estamos escuchando entrecortado. Por ahí, si vos te podés correr un poquitito, sí. A lo mejor con eso conseguimos mejorar la señal. A ver, puede ser. Justo me llamaron por el teléfono. Debe haber sido eso. Ahí está, muy bien. Así que los discursos, digamos, intelectuales y digamos, hechos por funcionarios y diferentes científicos asociados a la expansión del Estado tenía que ver con justamente la creación de una especie de enemigo externo que había que eliminar. Y la forma de hacerlo es, bueno, justamente dándole una entidad específica que es diferente a la del resto de las personas. En este caso puede ser deshumanizándolo o en muchos casos también como etnificándolo, es decir, atribuirle una distancia cultural tan grande que es muy distinto a nosotros. Eso es algo que por ejemplo, se contradice y se al contrastarlo con la historia previa de las relaciones entre el Estado argentino o las provincias argentinas que conformaron luego el Estado argentino con las poblaciones indígenas, está, sobre todo en la Pampa y Patagonia, había otras formas de relacionarse, había otras políticas viables posibles, otras formas de integrarse que fueron anuladas en pos de esta opción. ¿Estás ahí, Francisco? ¿Se cortó? A ver. Yo pensaba, no, primero pensaba en esto que estabas diciendo, como también a través de ciertos discursos, como el científico supuestamente no se justificaban y argumentaban determinadas cuestiones de estas que estabas desarrollando. Y por otro lado, me preguntaba el impacto, lo que representó esta restitución para las comunidades, ¿no? ¿Qué fue lo que fueron advirtiendo ustedes desde el colectivo que vos integrás y desde las intervenciones que fueron haciendo? Y fue una cuestión, todas las instituciones tienen un componente muy muy emotivo, digamos, por más que las personas que reciben, digamos, los restos, se hacen cargo de llevar adelante las demandas, no vivieron el proceso de la conquista del desierto, ni mucho menos. No obstante, existen, digamos, una serie de es actualidad para ellos, por así decirlo, digamos. Para ellos esto, por más que para nosotros sea un pasado tal vez lejano, para las comunidades indígenas actuales,
todavía es algo presente y que estructura su vida cotidiana, claro, su lugar en la sociedad, que estructura su forma de vincularse. Hasta el día de hoy las escuelas indígenas no están incluidas como tales, no son actores políticos en pleno derecho, están luchando por ser reconocidas una y otra vez. Entonces, el hecho de la restitución de alguna manera viene a discutir lo previo que estábamos charlando hace un rato y además a darle visibilidad a las comunidades sexuales y reconocerles tal vez el derecho, digamos, en este caso de que fueron crímenes aquello que sucedió en el pasado. Claro. Y en este proceso, a lo largo de estos años que ustedes vienen trabajando, han llevado a cabo varias restituciones, ¿verdad? Sí, sí. El número exacto es no es tan relevante, pero bueno, solamente del Museo de La Plata se han hecho alrededor de 10 y hay muchos más pedidos aprobados y por ser restituidos, al menos 3 más. Y se han hecho restituciones de otras instituciones también, algunas a la provincia de Catamarca. El año pasado se restituyeron restos a la provincia de Córdoba, y hace poquito, bueno, el museo de, hace algunas semanas nomás, el museo de la ciudad de Luján, que está administrado por Patrimonio de la Provincia, hizo una restitución de restos de las comunidades huarpes hacia Mendoza y San Juan, que fue la primera restitución que se hizo desde la provincia de Buenos Aires. Decir que el trabajo se va reproduciendo, digamos, a medida que las instituciones observan que tienen restos humanos en sus acervos y en sus colecciones, bueno, piensan en evaluar la posibilidad de eventualmente restituirlos, si es posible también. Y hay algunas comunidades que conocen la existencia de restos de sus comunidades en colecciones, bueno, saben que tienen el derecho a reclamar. Claro. A mí parecía también interesante, por ahí si podés comentar algo respecto de la declaración de estas masacres en términos de delitos de lesa humanidad. Estamos trabajando precisamente desde hace 5 años en una causa que tiene esas características. A partir de una restitución precisamente a algunas comunidades que se sitúan hoy en el norte de la provincia de Santa Fe, allí restituimos un cráneo de un cacique que se llamaba Polvareda, a algunas comunidades COM, en 2019. Y a partir de esa restitución entramos en contacto con estas comunidades. Estas comunidades nos mencionaron la existencia de otro evento también conflictivo, que también cambió, digamos, la relación de estas comunidades en el pasado con comunidades criollas y inmigrantes de la zona, que era la masacre de San Antonio de Obligado, una masacre en la cual asesinaron a 16 indígenas, 14 hombres, una mujer y un niño, y fueron enterrados, según la documentación existente, según los registros documentales que tenemos, en una fosa común. El lugar donde supuestamente fueron inhumados, en 1877, se convirtió con el tiempo en un espacio de memoria de las comunidades. Y bueno, a partir de reconocer esa historia, es que junto con la abogada de las comunidades, Cintia Chávez, se realizó una denuncia en la Fiscalía de Reconquista, a partir de la cual se abrió una causa por la averiguación de la verdad histórica, es decir, una causa por la verdad. Y en relación con estos procesos y con estas causas que se van abriendo a partir de las investigaciones que ustedes hacen, ¿con qué dificultades, aparte de las dificultades técnicas, se van encontrando? ¿Con qué cuestiones tienen que lidiar como resistencias? Más que resistencias, bueno, yo diría que hay buenas complicaciones del tipo metodológico, por así decirlo, del trabajo en sí.
hay varias, que es, digamos, bueno, los registros sobre, por ejemplo, uh-huh, esta masacre, hay que buscarlos con mucha convicción, porque son situaciones que en algún momento de la expansión del Estado argentino abundaban, pero al mismo tiempo no eran registradas en detalle. Entonces, tal vez cuando uno quiere asociar a las comunidades actuales con las comunidades del pasado, tiene algún tipo de introspección. Y bueno, sí hay resistencias desde el punto de vista, tal vez en este caso más local, no se quiere que se sepa demasiado. Nosotros iniciamos una excavación junto con el equipo argentino de antropología forense en el sitio a partir de septiembre del año pasado, donde hubo un hallazgo positivo de restos humanos, es decir, que podría tratarse efectivamente del sitio de la inhumación de los restos y la fosa común. Pero eso ya causó algo de resquemor en el pueblo. Los conflictos en esos lugares tienen que ver con la repartición del espacio, de la tierra, de también la memoria, y donde hay actores también más importantes jugando, que tiene que ver, bueno, esto con la propiedad, tal vez un poco la iglesia, en definitiva. Tenemos diferentes temas. Y otro que tiene que ver, tal vez es más conceptual, que es posible denominar estas masacres como parte de un genocidio, es decir, que nos puede asociar al concepto de genocidio tal como lo conocemos nosotros. Que en nuestro caso está más asignado por los crímenes de la última dictadura militar, ¿no? Exacto. Uh-huh. Sí. Hay también, Francisco, creo que hay varias producciones que ustedes han hecho. Creo que una es una colección fotográfica, una producción fotográfica que tiene el nombre o el título de Prisioneros de la Ciencia, y que ustedes han conseguido exponerla en diferentes situaciones, en diferentes ámbitos. Incluso creo que han hecho una exposición acá en Casa Rosada hace 10, 12 años. Esa exposición de fotografías que ustedes tienen armada y que hacen circular, ¿sigue actualmente en circulación por lugares de la Argentina? Sigue en circulación, sí. No podría decir efectivamente dónde se encuentra ahora cada una de las copias, pero sí, sigue en circulación. En diferentes, hay diferentes calidades de la misma fotografía. Nosotros hay algunas que movemos por lugares, tal vez, que tienen que ver con sindicatos o seccionales de sindicatos más locales, que la requieran, o incluso algunas instituciones educativas. Acá, yo soy de la Ciudad de La Plata, he estado en diferentes lugares, en escuelas. En realidad, en general, el que la solicita, podemos tratar de hacerla llegar. No hay ningún problema con eso. El tema de ver la logística y que se haga. Y además tiene la facilidad de que uno la monta y puede elegir un poco también el discurso con que cómo hacerlo. Nosotros sugerimos hacerlo con uno de los libros que tenemos publicados, y de ahí elegir el material que más les convenga, que más les guste. Obviamente las fotos tienen su impronta, son fuertes, son fotos de prisionero de la ciencia, porque algunas de esas fotos fueron sacadas en el Imperio de La Plata y tienen que ver con las personas que estaban allí, retenidas contra su voluntad, y otras de otros lugares, como el Ingenio San Martín, en Salta y Jujuy, donde también había, digamos, escenas de mucha violencia. Entonces puede generar la muestra diferentes impactos, ¿no?, en quien la observa. Bueno, ya tenemos que ir cerrando la nota, Francisco, pero te quería consultar sobre las posibilidades de quienes estén interesados en acceder a las producciones que ustedes están haciendo, a las investigaciones, a los materiales que ya han presentado. ¿Hay algún sitio web o en Instagram o en Facebook al que se pueda acceder?
Tenemos activo Facebook e Instagram, si no me equivoco. De todas maneras, si no tenemos una página activa en el momento, pero podemos compartir los materiales también con a través de mi contacto. Puedo dejarles también una copia de un libro que editamos el año pasado sobre la causa, el formato digital a ustedes, buenísimo. Lo requiere. Sí. Se los paso ahora a la producción para que lo tenga a la mano. Pero sí, nuestra estructura nos faltaría un community manager, la verdad, para hacer todo esto. Para la próxima. El cual. Sí, cuando tengamos presupuesto. Más bien. Y en estos momentos seguramente mucho más complicado todavía. Sin duda. Sin duda. Bueno, Francisco, entonces sí, si nos haces llegar la copia digital del libro que han publicado, te la agradeceríamos muchísimo y te agradecemos ya el tiempo que nos diste para esta conversación interesantísima y para poder difundir todo el trabajo que ustedes vienen haciendo, que nos parece importantísimo realmente en esto de entender un poquito más nuestra historia y reconstruir, reescribir y redenominar eventos y partes de nuestra historia, ¿no? Así que bueno, realmente muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo por el espacio y es bueno encontrar gente interesada en esta perspectiva, digamos, del trabajo y en todo lo que tiene que ver con la actualidad de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Sí, claro, por favor. Muchas gracias, un abrazo. Buenas noches. Buenas noches, abrazo grande, Francisco. Bueno, interesantísima, dura, pero aparte encomiable realmente la actividad que está llevando a cabo desde hace ya 18 años el grupo Guías. Sobre esto estuvimos hablando con uno de sus integrantes, que es Francisco Mora, que es licenciado en antropología, y nos estuvo contando cómo surgió el grupo y toda esta tarea que vienen desarrollando seguramente con muchísimo esfuerzo y tan importante, ¿no?, para las comunidades originarias de nuestro país tan castigadas a lo largo de toda nuestra historia. Sí, para las comunidades, para todos, ¿no? Porque me parece que toca la cuestión de la historia oficial versus ir descubriendo qué es lo que pasó efectivamente, y estas restituciones y este reencuentro con lo ancestral, y además con la memoria, ¿no? Con dar lugar a la memoria, me parece que hace al valor de una comunidad y de una sociedad, ¿no? Es decir, esto nos atraviesa a todos, así que me parece importantísimo dar lugar a que esto lo conozcamos y sepamos, ¿no? De qué manera se está interviniendo. Exacto. Así que bueno, les recordamos a los que estén, a los y las que estén interesados en todos estos temas que hemos estado charlando, pueden entrar a las diferentes publicaciones que ha hecho el grupo Guías, el colectivo Guías, y si ustedes acceden por la web, por lo menos van a poder acceder seguro directamente a alguno de los documentos, y luego, bueno, si quieren seguir investigando, obviamente pueden hacerlo. El grupo Guías es Grupo de Investigación de Antropología Social. Y es un grupo que surge y está vinculado con la Universidad Nacional de La Plata, con la Facultad de Ciencias Naturales. Bueno, es interesante, ¿no? Porque todo esto, más lo que charlamos previamente, más las cosas que estamos viviendo en nuestro país, nos conectan todo el tiempo con cuestiones de la historia, con cuestiones de la realidad, con cuestiones de identidad y con luchas históricas. Y entonces vamos a aprovechar ahora también para pasar una canción vieja que ya la hemos pasado en algún momento y que tiene que ver con el enfrentamiento histórico que ha tenido los grupos y los sectores progresistas de la sociedad
con la ultraderecha, con el fascismo, a lo largo de la historia. En este caso, esta canción corresponde a una parte de la lucha en España contra el fascismo. La canción se llama Gallo Negro, Gallo Rojo, y la han interpretado históricamente los olimareños. Así que bueno, la escuchamos porque lamentablemente sigue formando parte de nuestra actualidad. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto que me borrara el viento lo que yo canto. Se miró frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto al viento lo que yo canto. Se miraron frente a frente y atacó el negro primero. Se miraron frente a frente y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto que me borrará el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo solo cuando ya está muerto. No se rinde un gallo rojo solo cuando ya está muerto. Ay, si es que yo miento. Desmalezando, miércoles de 20 a 21. Bueno, muy bien. Bueno, interesante, muy muy intensa esta canción, a mí me encanta particularmente. Hermosa. Y bueno, y hermosa, y bueno, es lamentablemente la lucha que se sigue dando, ¿no?, en nuestro país y en otros también. Sí, es importante seguir dándola. Es importante seguir dándola, como dice también, como surge también la canción, ¿no? No hay que rendirse. Así que bueno,
Vamos a escuchar ahora el micro de Marisa y luego redondeamos el programa. Vale, ahí vamos. Hola, buenas noches a todas y a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy los voy a convidar, los voy a invitar a una hermosa actividad para este fin de semana o en la semana. Entonces, encima gratuita, que es súper importante hoy en día. Se trata de la exposición ¿Cuánto pesa el amor?, que es la nueva exposición en el Centro Cultural Recoleta, inaugurada recientemente el 18 de abril, y que es más que una simple colección de obras de arte. Es un espacio de introspección donde el amor se examina y te examina desde múltiples perspectivas. Luego de las 6 muestras inauguradas el mes pasado, esta muestra continúa la propuesta curatorial de Daniel Fischer de explorar temas universales pero también contemporáneos a través de diversos lenguajes y estéticas, como ocurrió en el 2023 con Breve Historia de la Eternidad, otra gran colectiva de la cual hablamos acá en el programa. Con instalaciones de gran formato, pinturas, esculturas, fotografías, hasta piezas de joyería y textos, cada obra ofrece una ventana única hacia la complejidad del amor. A través de las obras de más de 60 artistas nacionales e internacionales, destacados, contemporáneos e históricos, la exposición busca capturar la esencia misma del amor y explorar sus diferentes manifestaciones, desde la nostalgia hasta la pasión desenfrenada. La exhibición se desarrolla en las salas Cronopio, J y C. Son casi 1500 metros cuadrados de espacio donde te podés sumergir en una atmósfera reflexiva y quizás te preguntes qué es el amor para vos. Esta nueva muestra en el Recoleta presenta obras de artistas como Carlos Alonso, Fabiana Barreda, Antonio Berni, León Ferrari, Marta Minujín, Liliana Porter, Cindy Sherman, todos artistas súper destacados. El curador Daniel Fischer se pregunta, como lo hiciera Raymond Carver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿Cuál es su estatuto? ¿Cuál es esa pulsión que gobierna nuestros cuerpos y nuestros sentidos? Y dice textualmente en el texto curatorial, llenos de pistas y señales cuidadosamente seleccionadas, el peso del amor se hace presente en esta muestra de manera ingrávida y a la vez contundente. Y agrega, la exposición, llena de nostalgia neblinosa y por momentos sombría, actúa como un inframundo límbico, como un borde para el espectador que medita y reflexiona sobre las distintas tecnologías que se ponen de manifiesto, físicas y emocionales, a la hora de pensar el amor. Bueno, esta exposición se puede visitar, como dije, en el Centro Cultural Recoleta, que es en Junín 1930, de martes a viernes de 13:30 a 22, y sábado, domingos y feriados de 11:15 a 22, con entrada libre y gratuita, nada menos. Así que, y otra novedad es que se inauguró la 60ª Bienal de Venecia. Esto va a ser más difícil poder visitar, pero bueno, es interesante saber que hay una participación récord argentina en esta gran vidriera mundial del arte. Cuenta con la presencia nada menos que de 20 artistas nacionales, desde Luciana Lamote, La Chola Poblete, que ganó un premio internacional en el 2023, muy importante, tejedoras, y junto a otros artistas más históricos, digamos, como Juan del Prete, Elda Cerrato y Clorindo Testa. Esta nueva edición lleva como tema extranjeros en todas partes. Se centra en los artistas extranjeros, especialmente en los refugiados e inmigrantes, en los queer, en los outsiders, los artistas folk o de lo popular,
y los provenientes de pueblos originarios. Así que de los 330 artistas de 80 países que participan en la Bienal, más de un centenar de los invitados proviene este año de Latinoamérica, y su presencia se hace notar en los pabellones nacionales de cada uno de los países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, tanto como en la muestra central. Así que bueno, esto lo podremos ampliar ahora. Creo que los dos próximos programas no van a ser en vivo, pero posteriormente vamos a ampliar estos detalles de la muestra de Venecia, para que los podamos conocer a estos artistas que nos representan. Así que bueno, espero que les haya interesado, que puedan visitar la muestra y que tengan una muy buena semana. Nos estamos encontrando el próximo miércoles. Chau, chau. Estás escuchando Desmalezando. Bueno, bien. Bueno, un interesante y pequeño bálsamo que nos dio Marisa para tras esta emisión intensa del programa, ¿no? Sí, y además en este momento que por la vía de los artistas aparezca la pregunta respecto de qué es el amor, o de qué hablamos cuando hablamos del amor, en un tiempo en donde hay como una posición que es la de hay que destruir para construir, ¿no? Como una lógica, ¿no? De daños, de cortar, de licuar, ¿no? De pérdida de esa cuestión de la empatía en relación al otro, al congénere. Me parece interesantísimo introducir esto como pensamiento, como que la cultura venga a traer algo de esto, a interpelar algo de esto. Y además, por otro lado, en la Bienal, 20 artistas argentinos también dan cuenta, ¿no? De que, bueno, la dimensión y la importancia de la cultura y del arte, ¿no? Más allá de que se lo quiera cancelar o se lo quiera, digamos, atomizar. Sí, en línea con lo que vos decías acerca de la importante, imprescindible pregunta acerca del amor, hoy también en el programa introdujimos otra importante, imprescindible pregunta acerca de la identidad y acerca de la historia, y me parece que bueno, son dos temas que hoy no están en la agenda libertaria, tampoco han estado en la agenda liberal del gobierno de Mauricio Macri, pero me parece que tampoco ahí hay que rendirse, y en relación con eso hay que mantenerlo vigente continuamente: la pregunta acerca del amor, la pregunta acerca de quién es el otro, cómo nos vinculábamos con el otro, y también todo el tema que surgió hoy en la charla que tuvimos acerca de nuestra identidad y de cómo se construyó la versión actual de nuestra historia y cómo esa versión puede ser repensable. Entonces, justamente para tener, bueno, una visión un poco más acorde con los datos históricos, que justamente el trabajo de los antropólogos, como nos mostraba Francisco Mora, va abriendo la posibilidad de conocer datos precisos, más allá de las versiones y de los relatos oficiales, de los hechos que han ido constituyendo nuestra historia y abonando nuestra identidad. Y bueno, nos parece imprescindible seguir trabajando todo esto, ¿no? Sí, la construcción del Estado argentino, ¿no? Exacto. No es poca cosa. Nada menos, sí. Nada menos que eso. Bueno, muy bien. Como anticipó Marisa en su micro, los próximos dos programas no van a ser en vivos. Vamos a pasar a algunos dos programas anteriores que sean relevantes, que nos parezcan relevantes, y de todas formas, y también dos micros de Marisa de emisiones anteriores, y nos volvemos a encontrar entonces el miércoles 15 de mayo, ahí sí en vivo.
Hasta ese momento, saludamos a todas y a todos, que tengan buenas dos semanas, como decíamos con Lili hace un rato y como decían los olimareños en su canción, no hay que rendirse y continuar con la lucha. Así que bueno, les agradecemos la presencia continua. Gracias Lili y gracias como siempre a Marisa y a Marcos en todo lo que tiene que ver con la producción y el sostenimiento del programa. Bueno, un abrazo para todos y todas y buen viaje para ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Bueno, nos vemos la próxima entonces. Vamos. Gustavo Pacman, Liliana Martínez. Desmalezando.